José Miguel Martín y Jorge González fueron los encargados de presentar el boato del alférez, un boato vistoso y adecuado a la época histórica que se evoca anualmente en Alcoy y que se componía de los siguientes trajes. Segador. Sembradora. Recolector. Aguadora. Abanderado verde. Abanderada azul. Abanderada morada. Arquero. Dama. Noble. Guardia. Un espléndido y magnífico boato el que los hermanos Sempere Vicedo han creado, empezando a presagiar la excelente entrada que los vascos protagonizarán. Ante todo el mundo festero y dentro de los actos de la 32ª edición del Mijany, se celebraba la presentación de cargos del 2000, durante la cual Guti, que se mostraba tranquilo pero emocionado, sería nombrado como alférez cristiano. Señor presidente, señor alcalde, presidente de honor, primeras autoridades, Asamblea General de la Asociación de Sant Jordi, señores y señor, buena nit a todos. En primer lloc, me agradaría felicitar al chiquet que representará la figura central de la nuestra festa, Sant Jordiet, Jorge Ferrando Ponzoda. También felicitar, abans que res, a los altres carres que esta inolvidable nit serán anomenats personatges per a l'any 2000. La nuestra fila, els bascos, en el año en que tenim la responsabilidad de ostentar la alferecía cristiana y de encarnar al mateix temps la histórica figura de mossèn Torregrossa, conscients de la seva pertenencia a esta venida ciudad de Alcoy, y de la identidad confesional cristiana, con part integrant que es de la Asociación del Sant Martí de Sant Jordi, desitja de tot cor testimoniar una volta més, entre altres coses,
el profundísimo carácter espiritual y religioso de la nuestra festa. Pero sabemos muy bien que la festa no es tan solo conmemoración, sino también, y al mateix temps, crit alegre de esperanza, y que sent com és la expresión anímica y espiritual de un pueblo, posee también las tres potencias características del ánima inmortal, que son la memoria, el entendimiento y la voluntad. Memoria para no olvidar mai les nostres arrels y conmemorar a plena gratitud al que providencialmente va a intervenir en defensa de nuestros avantpassats, de nuestros abuelos y de nuestros pares. Entendimiento para discernir el qué, el com y el para qué de las nuestras acciones, de la nuestra convivencia y de nuestros proyectos como pueblo y comunidad. Y voluntad para aportar al davant amb fidelidad es nuestros compromisos cara a la historia, las personas y el creador. Esta fila de sitja, per tant, servir este any de la manera más activa posible a la causa de ser en colaboración en els demés carres festers y en la aportación de toda la ciudad y de les seues gent, constructors de la festa, transmissors de la alegría esperanzada y testigos de un legado de fe y devoció que hem heredat dels nostres pares y volen transmitir a nuestros fills. Y ya, para finalizar este acto, esta presentación, no cap ya més que presentar davant la festa y al poble d'Alcoi al nostre alferes cristià. Presentar al nostre alferes es sencillamente como presentar a toda la nuestra fila. Y tinc que dir que més allá de la vistositat de trajes y boatos, de la sort y el hacer de un diseño o de un acte, o de la festa espectacular o de los presupuestos millonarios, existís una festa que cal escribir en mayúsculas, una festa de fervor religioso, de almorzar de Pascua y paso doble, de capa y de casco, y sobretot de unión de festers y de ausencia de individualismes, per a ser membres d'un cos d'alcoyans que rendixen cul a la seva història i a la seva tradició. En este ámbito, on cobra particular relieve la figura del nostre alferes, com a màxima representació de la nostra forma de fer, entendre i viure la festa, sempre arropat per una fila disciplinada i al mateix temps divertida, tradicional i renovadora, que sap perfectament combinar lo religiós i lo pagà. I així, en cada acte, en cada gest, en triomfal desfile o processó, en alegres passacalles un ruidós alardo, capa, porra i casco, tots units en una apretada pinya, alferes i filar en una particular lligassa farem la festa. Alcoyans, tinc l'honor i el plaer de presentar a l'Alferes Cristià del 2000 per la fila Bascos, don Salvador Gutiérrez Estruch. Una cerrada ovación acogía la presencia del próximo alférez cristiano que levantaba su mano, saludando y agradeciendo al mundo de la fiesta el recibimiento que se le brindaba. Y todo esto bajo la atenta mirada de su esposa, Marina, que empezaba también a saborear ya la emocionante vivencia que había dado comienzo para ambos. De manos del presidente de la Asociación de San Jorge, Rafael Romà Ripoll, recibía la insignia acreditativa de su cargo, que desde entonces sería lucida con orgullo en la solapa de la Americana en los días que se aproximaban hasta llegar a la celebración de nuestra festa. Los aplausos de los asistentes, los de su propia esposa y la felicitación de las autoridades cerraban este acto de presentación que había proclamado a Salvador Gutiérrez como alférez cristiano de la fila Bascos.